por aquí, bueno. Van y vienen, van y vienen. Por ahí vienen un montón de pasan, nubes. Pasan. Te lo juego aquí, aquí. Sí, sí. Ven, ven. A ir a buscar al Xavier Baus. Ahora vendrán. Ven aquí. Una sonrisa, por favor. Y pasaréis a la historia. Ay, no puedo. Ya lo di, tío. Vieja. Record. Sí, 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 vale la pena. Nada, yo mientras que no te levantes de la silla no quiero saber nada. Lleva toda la vida ahí sentada cómodamente. ¿Familia? Oye, qué guapos estáis, os estoy filmando, ¿eh? No sé si os dais cuenta. Oye, qué paella. Y ahora. Filmé, ¿eh? ¿Has visto la cuchara? ¿Has visto la cuchara? A ver. ¡Ostras, qué cucharón! ¿Cuántos litros van, Carme, d'aigua? Esto barato, el agua. Cinco culatges, no. Hola, Alicia. Això és una senyora paella, eh? Un cop estiguin col·locats, aquí ho entrat, sempre cliqueu. Quants llagos... Ai, no, això són gambes. Mare de Déu. Aquí no ho veuran, tampoc. No, senyor, no estic. Què? Aquí no ho veuran, Miquel. Vas. Què tal? Espera, coi, que no puc tantes... Espera, que no hi ha dents, eh? Ara sí que ho... Ara tots envoltant, ja, 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 ja. ¿Quieres sacar esto, patro? Bueno, pero igual le da el soda. A ver esta paella... Uy, ey... Salí de en medio. De punta a punta. Ah, venga. ¿Cuándo va a empezar a salir? Que me tiene que dar a mí la primera. Yo la primera. Ah, sí, ya me lo he dicho. Venga, estamos todos. Venga.
¿Dónde te sientas, Marta? Me gusta. ¿Ya puedes poner unos dos Tony, ¿dónde te sientas? No, yo... Venga, dale un sitio a Tony. ¡Marta! Al fondo. ¡Marta! Están grabando. A tú, Toño. No, a tú. Es que nos habéis dado aquí, María.
¿Sabéis qué? ¡No callarnos! ¿Qué, vida? Precisamente es porque yo el día 18 voy a hacer 25 años que el obispo que actualmente es el más anciano de los obispos de España, que es Rafael Álvarez Lara, que nacido en Guadix, que fue obispo de Mallorca, entonces se me ordenó de sacerdote. Juntamente con un compañero que también se llama Bonet, aunque no somos hermanos, pero sí somos un poco familia, somos primos segundos. Pero yo simplemente os quiero decir que os agradezco vuestra asistencia aquí en ocasión de que yo lleve 25 años al servicio. Me da un poco de vergüenza decirlo, pero así es. En mi primera homilía que hice hace 25 años, que la tengo escrita, entonces decía que entre los sencillos y los pobres es entre los que yo me encuentro mejor. Y después de 25 años, digo que para mí el más importante, el que estemos aquí juntos, el grupo de Grammy, que todo lo demás. Alguien me insistía, y yo lo comprendo, que por qué no celebramos la Eucaristía. Bien. La Eucaristía, y no quiero escandalizar a nadie, la Eucaristía es la comunión que tiene la humanidad. La Eucaristía es esta unión de Dios con los hombres, este dar gracias a Dios por la vida, sea cual sea la vida. Y entonces, para mí, realmente el estar juntos y estar en comunión, unido a este nuevo encuentro de Grammy, y que sigamos viéndonos durante un poco. Os voy a obsequiar con un pequeño detalle. Están los dos nombres, el mío y el de mi compañero Antonio Bonet. Entonces, en catalán tiene más sentido que en castellano, que es una cáscara, una capita de fósforos, pedir Somnium in, Jesucrist as la llum. Traducido, somos lucecillas, la auténtica luz es Cristo. Entonces, que os sirva de recuerdo de este 25 aniversario de nuestro encuentro. A tú. Muchas gracias. Detalle. Gracias. Toma. Va, ya busquéis aquí. Así son firmas. Ah, aquí si hay las contas, una a una, va. No, por favor. Que se abra, que se abra. 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 Este coño lleva trabajando. ¡Toma! Como las flores, que las cachurras. ¿Y todos estos libros me tengo que leer? ¡Todo! ¡Pedro, estudiar! ¡Pedro, allí son! ¡Toma! ¡Pedro, allí son! ¡Es alguna de las corbazas! ¡Se han leído muchos libros! Para que seas un buen estudiante. Psicología médica y psicopatología psiquiátrica. Y bueno, no hicimos paella, pero sí hicimos bocadillos para 1.500 personas. Los hermanos de mi padre son 8 hermanos. Y de parte del otro hermano son 6 hermanos, etc. Entonces,
donde colaboran todos, es fácil preparar para 1.500 personas bocadillos para todos. Tenéis un pueblo entero. Dos. Bueno, que quiero deciros que este fin de semana estaré en mi pueblo y ya les dije a mis hermanos que prepararan también para 1.500. ¿Cuánto tiempo transcurrido? ¿Cuántas horas vividas? ¿Cuántos ratos transcurridos entre la alegría y el dolor? Has vivido la dicha de bautizar a pequeños seres inocentes y la desdicha de enterrarlos ante la llamada del Padre. También has unido a muchos de tus hermanos en el sacramento del matrimonio. Sin embargo, tú elegiste casarte con la Iglesia. Dedicaste la vida a los demás, a los más necesitados. Preparaste al moribundo para reunirse con el Padre. Consolaste al oprimido, al exiliado, a los que se habían quedado sin hogar. Iniciaste a los niños para que recibieran a Cristo en sus corazones. Eres un buen pastor de tu Iglesia. Y te queremos dar este humilde homenaje que surge desde el fondo del corazón de un nutrido grupo de minusválidos llamado Grammy. Tony Barragán, Budo, 10/3/95. Según iba Sornati narrando con emoción las letras, los sentimientos de Antonio Barragán, se me ha venido a la memoria una niña de 14 años con sarcoma en el paladar, que como os podéis imaginar, yo intentaba animarla y le decía que rezara a la Virgen, y ella me contestaba junto a su madre: le estoy rezando pero no me hace caso. Y a los 14 años la enterramos. Son experiencias que de verdad te marcan, ¿no? Pero la única que fue capaz de rezar con entereza el Padre Nuestro en el momento de ya confiarla a la Madre Tierra fue la madre. A mí se me atragantó ciertamente la garganta y no pude continuar. Es una de tantas experiencias, ¿no? A los 14 años, casi recién cumplidos, había hecho la comunión, la había retrasado también un poco por el dichoso sarcoma, pero es el misterio de la vida. Y es lo que me ha venido a la mente cuando estaba diciendo. Gracias, Antonio, y gracias por todo lo que nos... Ciertamente queremos estar unidos en estos momentos de alegría. A veure, els minusvàlids i companys que avui ens trobem aquí a la casa del Joan León, volem retre sentit homenatge d'amistat i afecte pels 25 anys de sacerdoci de l'estimat pare Miquel, que bona part dels mateixos els ha viscut junt amb nosaltres. Aquest grup Grammy que també ha celebrat fa poc els seus 25 anys de fructífera vida. Boniques coincidències, perquè les dues celebracions venen a ressaltar... Nen, calla, eh? Venen a ressaltar semblants proves de fidelitat envers els sers humans. I les dues ens afecten sentimentalment tan a prop i tant com a cosa pròpia. Quan el sacerdot compleix normalment amb el seu magisteri,
Segur que Déu el vol i el respecta, però quan, a més, es dedica i s'aplica amb els minusvàlids com ho fa el pare Miguel, aleshores Déu, el grup gràmic aquí a la Terra ja l'estimem i el professem també aquest apreci i estem encantats i orgullosos de tenir-lo entre nosaltres. Ahora, con mucho agrado, vamos a dedicarle el siguiente párrafo. Enhorabuena, Padre Miguel, por ser del grupo Gramic tan entregado con este especial fervor, dedicación y cariño. Al vernos testigos de tanto amor que nos ha consagrado, nos hace renacer a nuestro origen más humilde, a la ternura de un niño. Així que felicitats per aquests 25 anys, intensos com a sacerdot i com a home, aconseguint a si mateix i als altres, i que per molts anys, en nom de tot el grup Gramic, ens pugui alimentar espiritualment i també el nostre cos, amb aquestes paelles d'arròs que diu que li surten tan bé, tan divines. També a tots els que han col·laborat en que s'hagi pogut portar a terme aquest convit, us desitgem molta sort, salut i felicitat. I us donem a tots les gràcies. Bon profit. Gràcies. Voy a decir una poesía de parte de Musán. Vàrem dinar amb els minusvàlids. I avui estic a casa de la dona, una bona amiga, també celebrant els 25 anys de sacerdoci. Perquè realment és maco tenir bons amics. I entre la gent senzilla és on un s'hi troba. S'hi troba bé. Això també és una planta. És una hortènsia. Què digo? No, una hortènsia no. On s'hi diu això? Una... Aquestes flors tan cares que hi ha, ara no m'ho veig nom, però també em van enrellenar fa temps i em van ja florit, és maca. Aquestes... No va haver el nom d'aquesta planta. Que maca. Ara ja sé el que es diu això. És una orquídea. Una orquídea.